¡Emilio! Hay una desconocida sentada en mi lugar. Sí, es cierto. ¿Quién será? ¿Qué parte de hay una desconocida sentada en mi lugar no entendiste? Bueno, pues vamos a preguntarle y ya. No cabe duda de que los ángeles están cayendo del cielo, nena. ¿Perdón? No, digo que... ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y ustedes? Yo me llamo Emilio y él es... Emilio, yo puedo con eso. Yo me llamo Ramiro. Ramiro Cervantes. ¡Tú no te apellidas Cervantes! Bueno, no, yo me llamo Ramiro Ramírez, pero me gusta mucho ese apellido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Veo que ya están conociendo a su compañera de nuevo ingreso. Sí, profe, de hecho se llama Valeria. ¿Y tú cómo sabes que se llama Valeria? ¡Porque ella nos dijo su nombre! ¡Ah, o sea que le andas preguntando el nombre a otras! ¡No, no, yo no fui! Ramiro le preguntó su nombre, yo nada más escuché. ¡Regina, fui yo! Yo le pregunté su nombre a Valeria. Tan machito que te veías, Emilio. Ah, bueno, pues siendo así, mucho gusto. Yo soy Regina, la novia de Emilio. Yo soy Valeria. ¡Vámonos, Emilio! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ja! ¡Tan machito que te veías, Emilio! Permítanme un momento, chavos. Bueno, ay, hola, mi amorcito. Sí, sí, antes de venirme a la escuela pasé a lavar los trastes. Sí, al rato llego a lavar la ropa. Chavos, les voy a pasar sus exámenes y los vamos a calificar entre todos. No, 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 profe. La vez pasada me calificaron bien mal. Me pusieron 10 preguntas malas. Ah, pues por eso. Porque no tenías 10 preguntas malas. Tenías 14. Ah, pero bueno. Aquí el punto es que me calificaron mal. Entonces lo califico yo y punto. No, 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 no. Tampoco usted, profe. La vez pasada me perdió mi examen. Sí, y misteriosamente apareció un día después. Y en tu mochila... Y con todas las preguntas buenas, mejor si lo calificamos entre todos. Ok, entonces ya todos tienen examen. Ramiro, la 3 la tienes mal, ¿te la pongo bien? Emilio, ¿cómo que si la 3 la tengo mal me la vas a poner bien? Ponme todas bien. Por eso no todos debemos de ser parejos, profe, porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. Regina, por favor, siéntate y cállate, hija. No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar. Y... ¡No se deje, profe, no se deje! Pues yo no pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¡Oílo! Aunque no lo crean, Ramiro. Sí, Regina, además solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así. ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Bueno, amigo, amigo, pues... Regina, además tú ya sacaste 10, hija. ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe. ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro, Ramiro. Es que no se vale, profesor. Y ni empieces a llorar aquí, mejor salte. No me voy a salir, no me voy a salir, no me voy a salir, no. Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. Ay, todavía sigues aquí, Enrique. Pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo? Sí, la acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya, porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Están bien entretenidos. Mariana, ¿todavía no tiene sueño? Sí. Qué raro, si ya está ahora ya estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo, entonces quiero que me ayudes. ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana, ¿que este muchachito no se piensa ir nunca a su casa? O sea, digo, está en el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas, y menos en la sala solos. ¿Para qué es la cobija? Ay, tú me vas a hacer tonta. Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Entonces, ¿vas a ir o no vas a ir a mi casa, Emilio? No sé, Ramiro. Es que sí suena muy peligroso por donde vives. Emilio, ya te dije que Catepec no es nada peligroso. ¿Y entonces por qué siempre dices que allá hasta los perros traen chacos? Pues porque ya sabes lo que dicen. Perro precavido vale por dos. Está bien, vamos. Pero conste que tú me vas a cuidar. Ramiro, es obligatorio tomar este camión. Ya me mayó el aroma. Y antes di que este camión huele a aroma. Cóbrese dos hasta allá. Ramiro, me dijiste que no era nada peligroso. ¿Y no lo es? Ya van como 5 veces que se suben a vender dulces. Pues ese es su trabajo, Emilio. Ajá, ¿con una navaja en la mano? Pues ya sabe lo que dicen. Varillero prevenido vale por dos. Ajá, sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nosotros vamos para mi casa. ¿Usted qué hace aquí, profe? Permítanme un momento, chavos. ¡Es el topper de moda! ¡Es el topper para la mamita de casa! ¿Profe, venden los camiones? ¡Sí, chavos! ¿Ves que lo que gano de profesor todo se lo queda a mi mujer? ¿Profe, pero qué no se supone que ya no se divorció su mujer? ¡Pues por eso mismo, chavos! ¡Imagínense si me divorcio! ¡Me deja en la calle! ¡Esperen un momento, chavos! ¡Es el topper que toda mamita de hogar necesita! ¡Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¡Sí, hijo! ¡Es muy fácil hacer ramen con el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Ramen Cooker Deluxe? Lo único que tienen que hacer es ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Estaba actuando. ¿O era real? ¡Sale, chavos! ¡Pues ya mañana nos vemos! No mames, no mames. ¿Ahora qué traes, Ramiro? Es que se me atoró mi pie en la reja. ¡No puede ser contigo, Ramiro! A ver, te ayudo a sacarlo. ¡No se puede, profe! ¡No sale! A ver, te vas a hacer para atrás y poco a poco vas a ir subiendo el pie. ¡Sí, sí! ¡No, es que no puedo, profe! ¡Me voy a quedar sin pie! A ver, no digas tonterías. Así como entró, tiene que salir. ¡Es que no sale, profe! ¡Alguien vaya al baño por un jabón para hacer espuma! ¡Aquí está el jabón, profe! ¿Y con qué voy a hacer la espuma? ¿Con saliva? ¡Tráeme agua, hombre! ¡Sí, sí, sí, profe! ¡Aquí está el agua, profe! A ver, quítate el zapato y el calcetín, a ver si con espuma resbala. ¡No resbaló, profe! ¡No sale! ¡No sale! A ver, mejor háblenle al conserje. Pues así como lo veo, va a ser bien canijo, profe. Es que es acero inoxidable y ese no se malea. Si quiere, le hablo a un amigo que es herrero. A ver, chavo, nada más vas a hacer tu piecito para allá, ¿sale? ¿Qué? ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué? ¿Por qué todos me ven así? ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ja! ¡No mames, Emilio! Las series de Navidad van en el árbol, no en tus patas. No son series de Navidad, Ramiro. Son mis nuevos tenis que prenden. ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué o qué? Pues de que le andas agarrando sus tenis. ¡Ay, no son de mi primito, Ramiro! ¡Yo me los compré! ¿Qué, no están padres o qué? No. Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo. Bueno, eso sí. Pero pensé que les iban a gustar y que iba a ser la sensación de toda la escuela. Pues lo dudo mucho, Emilio. ¡Mira, ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! Ay, ¿sí te lo dije? Perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio. Pues no andes pensando en voz alta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! ¡Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ah, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta. ¡No! Bueno, sí, pero no fue por eso. Fue porque yo venía manejando y a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden. Y yo me desconcentré y me fui contra el poste. ¿Así como estos? ¡Sí! ¡Oye, Emilio! ¿Quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volteara a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra! Estoy haciendo un cartel para declararme a Regina en la salida. ¿Y ya lo pensaste bien, Emilio? No tengo nada que pensar, Ramiro. Bueno, pues sea lo que sea, yo te apoyo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos haciendo un cartel porque Emilio se le va a declarar a Regina en la salida. ¿Y ya lo pensaste bien, hijo? Porque eso es cosa de pensarlo dos veces. ¿O más? ¡Ya! ¡Ya lo pensé bien! Y sí, me voy a declarar a Regina en la salida. Bueno, pues sea lo que sea que hagas, menos en esto, te apoyo. Gracias. Estoy muy nervioso, Ramiro. No creo que lo vaya a poder hacer. Tú tranquilo, Emilio. Voy a estar contigo todo el tiempo. Sí, vamos a estar aquí para apoyarte, hijo. ¡Profe! ¿Qué hace aquí? Es que no tenía clase a la última hora. Y también me gusta ver cómo hacen el ridículo. Pues ya que... ¡Ahí viene, Emilio! ¡Ahí viene! ¿Todo listo? ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, amigo! Díganme de qué se trata. ¿Emilio? ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay! Creo que todavía no estoy lista. ¡No! ¡No, Regina! ¡No!
Tranquilo, Emilio, tranquilo. No, pues muchas gracias. ¡Les dije! ¡Siempre hacen el ridículo! Güey, pero es que ¿estás de acuerdo que no porque la maestra venga de malas tiene que estarnos gritando de esa manera? Pues sí, Regina, pero es que también, no manches, los del salón tampoco se callaban el hocico. Pero es que nos cayó a nosotras y nosotras ni siquiera estábamos hablando. Pues sí, güey, pero es que también ya sabes cómo es la maestra Alejandra cuando viene de malas. Bebé, ¿tienes el labial que te presté ayer? Ah, sí, ten. Gracias, bebé. Güey, ¿y luego qué pedo con Noemí? O sea, yo que tú le ponía un alto, luego se ve que le anda tirando el calzón a Emilio. Valeria, ya van como 30 veces que le digo a Emilio que le deje de hablar a Noemí y le vale madre, le sigue hablando. Pues entonces yo que tú ya le ponía un alto a Emilio, neta. Ramiro, ¿te has puesto a pensar de qué hablan las niñas cuando van al baño juntas? Pues tu novia se la ha de pasar hablando bonito de ti. Es que Emilio es un tarado, o sea, por más que le digo que le deje de hablar a Noemí, más le habla. Y según él, nada más es su amiga y de ahí no pasa. Sí. Sí, es un tarado. Confirmo. ¿Dónde están sus compañeras Regina y Valeria? En el baño. ¡Uy! ¿Cuándo será el día en que esas dos niñas se peguen del baño, caramba? ¡Uy! Ahorita vengo, voy por ellas. A ver, Regina y compañía, ¿se puede saber qué hacen aquí si yo las dejé en el salón? Pues yo vine a hacer pipí. ¿Y tú, Valeria? Ay, yo la vine a acompañar nada más. ¡Quiero que se regresen a su salón inmediatamente! ¡Ay, ya vamos! Te dije, está loca la vieja. ¡Pásamela, güey! ¡Estoy solo! ¡Esto pásame! Ya me voy a mi casa, güey, al fin y al cabo la pelota es mía. No, güey, ni madres, ni me la pasan. Pues es que ni me la pasan, güey, a cada... ¿Dónde quedas de portero, güey, va? Ándale, güey, pues y por eso te escogimos, porque tú eres el mejor portero, güey. Ándale, va. No, güey, balonazos no, güey. Dijimos que balonazos no, güey. Ya, güey. Ya, güey, no, es que te estás pasando de lanza, güey. No, dijimos que balonazos no, güey, te estás pasando de... Ah, güey, portero ambulante, va, güey. Ponte, güey, ponte. Te estoy diciendo que te pongas, ya nos metieron gol, güey. Pues sí, güey, pero yo también soy bueno en el campo. No mames, pinche madre. No mames, güey, ya la volaste. Estamos diciendo que cañonazos no, güey, porque ya no la regresan. Ahora ve a pedirla, güey, no, te toca. Te toca, güey, porque tú la volaste, güey. ¿Quién? ¿Sí me pasa mi pelota, por favor? Ándele, por favor, no la volvemos a volar, se lo juro. ¿No? Pinche vecino, culé. Pues yo digo que fue pura suerte, güey. Perdonen que me meta en su plática, caballeros, pero la suerte no existe. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Ahora por qué tan elegante? No, Emilio, te equivocas. No es elegancia, es clase. O sea, sí, güey, pero... A ver, para empezar, ¿por qué estás fumando? Aquí ni se puede fumar. ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer, Emilio? No, o sea, es que te pueden suspender. Bueno, ya, eso no tiene importancia. ¿De qué estaban conversando? Ah, es que Manuel Longa se encontró 50 pesos y pues le digo que tiene mucha suerte. Así que piensan que la suerte existe, chavos. ¡Profe, que aquí no se puede fumar! ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer? ¿A tu autoridad? Güey, neta, lo que se estén metiendo estos dos, yo quiero. Ay, mi estimado Manuel Longas, mi única droga es tener clase. Veo que también usted está viendo esa serie, profe. Sí, sí, la verdad es muy, 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 muy buena, muy buena. Sí, es muy buena. Comparto sus gustos, profesor. No, neta, yo quiero de esa madre, güey. ¡Emilio! Valeria y Regina se van a pelear en el salón. ¿Qué? ¡Vamos! Güey, es que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí. Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio y ese güey sí va de chismoso. Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale. No, Regina, espérate, cálmate. Ramiro, ¿es algo? Sí, Emilio. ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y vine a vigilar que no venga ningún profesor. ¡No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja! ¡Suéltame tú, Emilio! Pues déjate venir, ¿piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo. ¡No, Regina, ya cálmate! ¡Ramiro, agarra a Valeria! ¡Sí, Emilio! ¡Tranquilízate, mi amor! Que diga, tranquilízate, Valeria. No, Ramiro, suéltame. Yo le voy a dar en su madre a esta pinche vieja por chismosa. ¿A quién le dice chismosa, babota? A ver, chavos, ¿qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear. Haga algo, profe. Sí, chavos. Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor. ¡Usted es un profesor! Pues últimamente, chavas, si se van a pelear, dense, pero dense bien. ¡Profe, no les dé más cuerda! ¡Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria! ¡Pues ni yo, fíjate! Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey. Tú también perdóname a mí, Regina. ¡Ey, ey, ey! ¡Que todavía no lo pases, hombre! ¡Mucha prisa tienes por reprobar! Nada más tienen una hora para contestar el examen, chavo. Recuerden que este examen va a valer el 90% de su calificación. Nada más. ¿Cómo no te vas a saber la fecha?
¡No sabes ni qué día vives, hijo! ¿Eh? ¿A qué estamos? ¡A seis! ¡A seis! Recuerden rellenar muy bien los ovalitos porque si no yo no los voy a poder calificar. ¡Ay, no sé! No sé, hoy yo no sé nada. Hoy se me olvidó todo a mí. Pues es que lee bien y la vas a poder contestar. ¡Ya, ya, ya! ¡Shh, shh, ya! ¿Qué le estás pidiendo? ¿Eh? Goma, échale saliva a tu dedo, hijo, y bórrale. ¡Sepárense! ¡Sepárense los dos! Voy acá fuera un momento, no se vayan a copiar, porque yo voy a saber si se copiaron o no, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no voy! ¡No voy! ¡Me quedo aquí! ¡Deja de estar yendo al techo, hijo! ¡Diosito no te va a ayudar, eh! ¡A ver, ya! ¡Ya! ¡Préstame ese examen! ¡Préstame ese examen! ¡Que me lo prestes! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya estuvo suave, ya! Estoy escuchando voces y no se deben de escuchar voces porque estamos en examen, jóvenes. ¡Ey! ¡Tú deja de peinar a tu compañera! ¡Estamos en examen, hombre! ¡Ahorita no es momento de estarse peinando! ¡Nos dejó el profe! ¿Cuál tarea? ¡El regalo del Día de los Abuelos! ¿Tú sí la hiciste? Sí, ¿por qué? ¡O sea que tú sí hiciste tarea y yo no! ¡Ay, no! ¿Qué tal si está ocurriendo una falla en la realidad? Si quieres, yo te puedo ayudar a hacerla. ¿En serio? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Les voy a revisar su tarea del Día del Abuelo! ¡Ramiro, ayúdame! Lo único que tienes que hacer es descargar VivaCut desde Play Store o App Store. ¡Ok! Abres VivaCut y buscas las plantillas temáticas del Día del Abuelo. Después te van a aparecer muchas plantillas muy bonitas y eliges la que tú quieras. Ok, le das en utilizar y seleccionas todas las fotos o videos de tus abuelos y lo exportas. Y lo exporto. Y así de fácil. ¿Por qué está platicando allá atrás? Es que le estoy enseñando a usar VivaCut a Emilio, profe. ¿Ya le dijiste que se puede ganar un iPhone 14? ¿Me puedo ganar un iPhone 14? Lo único que tienes que hacer es utilizar una plantilla con la temática del Día de los Abuelos, crear un video, subirlo a TikTok con el hashtag para abuelos VivaCut y ya, así de fácil estás participando para ganarte un iPhone 14. Ya ves, Emilio, te lo dije, Regina no es de fiar. Te lo dije o no te lo dije, Emilio. Se lo dije o no se lo dije, Felipe. Bueno, yo. Ya ves, sí te lo dije, Emilio. Pero Regina me dijo que nada más es un amigo. Ajá, y la maestra de inglés es mi novia. O sea que sí funcionó tu plan. Oye, Emilio, he sentido figurado. Bueno, que no estaría mal, pero... ¡Ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti! ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro. Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto... Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? ¡A ti, Emilio! Bueno, es que siento que te lo mereces. Bueno, pero no me engañó, sí me dijo que iba a salir con un amigo. En mi pueblo le dicen Sanchos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? ¡Ramiro! ¿Le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto. Tus amigos siempre te vamos a apoyar. ¡Qué buen apoyo, eh! ¡Callaos, callaos, callaos! Miren quién viene ahí. ¡Ahí viene la tanga fácil! ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño. Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería. Lo siento, Regina. Solamente fue un impulso. Tan hombrecito que se vea el huerco. Gracias por entenderme, Regina. Te amo. Ya regresé, Emilio. ¡Emilio! Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio, ya es hora de salir y el profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. Ay, ya quiero salir. Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. ¡Emilio! ¿Qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro, ¿tienes mucha prisa por salir? Sí, sí, la verdad sí. Espérenme un momento, chavo, lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por WhatsApp? No, Ramiro, ¿o tienes algo más importante que hacer? Sí, llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. 5 minutos, chavo, 5 minutos y nos vamos. Profe, el horario es de 7 a 2, si no lo aprovechó no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos, vuelvo a escuchar una sola voz. ¡Una sola voz y nos vamos a las 2:30!
A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo. Te la pasas hable y hable y hable y no te callas. Vete a la dirección. Ay, está bien, ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo. Y vamos a comer. ¿Qué es eso, Ramiro? ¿Esto? ¿Un sartén? ¿A poco no los conoces? Ay, obvio que los conozco, pero hoy aquí no es gastronomía, ¿eh? Ya sé que aquí no es gastronomía. ¿Y entonces para qué trajiste ese sartén? Para preparar nuestro desayuno. Emilio, ¿sí trajiste los huevos? ¿A poco se pueden quitar? El kilo de huevos que te encargué para nuestro desayuno. Ah, sí, aquí están. Ahorita van a ver, Ramiro. ¡Profe! ¡Ay, ahora qué quieres, Regina! Ramiro y Emilio están prendiendo carbón adentro del salón. ¡Ay, ¿y qué tiene que estar prendiendo carbón? ¿Carbón? Sí, mire. A ver, Ramiro, ¿por qué estás prendiendo carbón adentro del salón, hijo? Pues de modo que lo vaya a prender al estacionamiento. ¡No, no, no! O sea, ¿por qué estás prendiendo carbón? Porque los huevos no se cocen con el carbón apagado. Bueno, tienes razón. ¡Profe, no les va a decir nada! ¡Claro que sí! A ver, Ramiro, ¿no me puedes hacer unos huevitos, hijo? Con jamoncito, por favor. Es que no pasé a desayunar a mi casa. ¿Tipos de personas en una posada? ¡Mamá! ¡Me quemaron con un cohete! ¡Me voy a quedar ciego! ¡Ya suélteme que le voy a partir su madre esa piñata! Es que el ponche está caliente, comadre. Si quiere, páseme el de su hijo, yo se lo enfrío. A ver, ese escuincle, ya me tiró un rey mago. ¿De quién es el niño? ¡Eh, niño! ¡Dejen de estar tronando cohetes, por favor! ¡¿Quién me aventó ese cohete?! ¡Ey! ¡Que dejes de estar jugando con la velita! ¡Que de... ¡Mira! ¡Ya te enseñaste el nacimiento, idiota! ¡Pásame una riata! ¡Una riata! ¡Sí, Fermín! ¡Compadre! ¡Échale más tejocotes y cañas a la piñata! ¡A los niños les encantan los tejocotes, te lo juro! ¡Ey, ey! ¡Todavía no la rompen, tranquilos! ¡Y ya valiste madre, pinche chamaco! ¡Mamá! ¡La señora que se aventó me quitó mi pelón! A ver, angelito, dale un besito al niño Dios. ¡Dale un be... ¡Cómo no! ¡Que le des un besito al niño Dios y no te vas a ir al infierno, hijo! ¿Ya ves cómo sí se puede? ¡Oh! Es que vengo seca de la garganta, comadre. ¡Eso era nada más si le encargo las nochebuenas! Es que no son centros de mesa. Pues ni que fuera fiesta de 15 años, señora. ¡Ay, debe! Oye, Emilio, ¿me puedes pasar la tarea? Es que no puedo. Es que mi mamá me ha dicho que no le tengo que pasar la tarea a nadie. ¡Ándale! Yo no le voy a decir a nadie que tú me la pasaste. Bueno, mira, si quieres te puedo explicar. Pero eso sí, pones mucha atención porque solamente te lo voy a explicar una vez. ¡No! ¡No! ¡Mejor que me repruebe el profe! ¡Un favor! ¡Un favor te estaba pidiendo! ¡No! O sea, es que yo sí te la paso. ¡Va! A ver, pasa. Pero es que al rato que tengas un trabajo de verdad, no te van a hacer el trabajo. ¡Bueno! ¡Ese ya va a ser problema mío! ¡Tú pásame la tarea, porfa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yo te paso la tarea! ¡Sale! ¡Pues pásame! Pero es que en lugar de hacerte un bien, te haría un mal. Te prometo que va a ser todo lo contrario, Emilio. ¡Tú pásame la tarea, por favor! ¡Sí, Emilio! ¡Ya pásale la tarea al pobre de Ramiro! ¡Porque ya me estás empezando a hartar, hijo! ¡Ok, ya, te la paso! ¡Ok, sí, pásame! ¡Vaya, vaya, por fin! Ya, pásamela, pásasela. Ya, dámela, ya, dámela. ¡Ah, pero antes de pasártela te explico cómo se hace! ¡Oh, que la ching! Es que yo digo que esta vez Valeria sí se pasó. Tú no le hagas caso. Si en realidad es tu amiga, te va a volver a hablar. Pero ¿y si ya no lo hace? ¡Emilio! ¿Otra vez estás con esta? Óyeme, baboso, yo no soy ninguna esta. Soy su novia y por eso está conmigo. ¡Emilio! ¿Vas a dejar que me hable así tu novia? ¿Y vas a dejar que me hable así este baboso que tienes por amigo? ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Por qué no llevarnos bien? Ramiro, por favor. Emilio, desde que eres novio de Regina ya nunca estás conmigo. Ya todo el tiempo te la pasas con ella. ¿Pues será porque somos novios? ¡Claro que no, Ramiro! También paso tiempo contigo. ¡No! Llegas al salón con ella, te sientas con ella, sales al receso con ella, haces la tarea con ella. Oye, 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 contigo yo no hacía tarea. Bueno, ¿no? Ya solamente falta que vayan al baño juntos. Bueno, es que a veces... No se vale que esta bruja me haya quitado a mi mejor amigo. Oye, Ramiro, respeta a Regina. ¿Ahora hasta la defiendes a ella? Esto es imperdonable, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Terminando una amistad de casi 8 años. ¿Y eso por qué o qué, chavos? Porque dice que desde que estoy con Regina ya no le hago caso a él. Eso sí es cierto. Desde que estás con esta bruja, que diga Regina, ya ni nos pelas.
¡Ramiro! 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 ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? ¡Mano! ¡Mano! Ya la pedí, Emilio. Ya la pedí, ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. ¡Emilio, ya la pedí yo! ¡Además, tú estás con Regina! Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida... Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. ¡No, no! ¡Fernanda! ¡Se llama Fernanda! Ok, ok. Querida... Fer... Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? No, nada, es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta por... ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Les comento que se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda, pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya, mata a la tigre. Ay, ¿sí? ¿Yo qué? Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, ¿le gustas a mi amigo? ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. ¿Qué haces aquí, Emilio? Siempre eres el primero que entra al salón. No voy a entrar, Ramiro. Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe. Uy, tú no te preocupes, Emilio. Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras. Pero no le digas que no lo trajiste. Tú siempre seguro de ti mismo. Tienes razón, Ramiro. Así se va a cansar de esperar y me va a decir: no hay problema, mañana me lo traes. Pues sí, ya hay que entrar. ¡Chavos! ¡Quiero sus citatorios firmados por sus papás! ¡Claro que sí, profe! Estoy segurísimo de que lo traje y no se me olvidó en mi casa, ¿eh? Ok, dámelo, hijo. Sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe. Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe, ¿eh? Yo te espero, Emilio, yo te espero. Es que yo lo había puesto aquí, le juro que sí lo traje. Sí, eso dicen todos. A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo. Ah, no, yo no lo traje. No, hombre, le enseño esas calificaciones a mi mamá y se me infarta. Ya ves, Emilio, aprende a Ramiro. Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio, cuida a su mamá. Pero sí lo traje, estoy seguro de que sí lo traje. Esperen. Yo te espero, yo no llevo prisa, hijo. Es que yo lo había metido en un libro. No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí. Ramiro, ¿eres cosquilludo? No, no, Regina, no, no soy cosquilludo, ¿eh? No, espérate, no. A ver... No, ya, espérate, Regina. No, ya, Regina, ya, ya, ya. Ya, Regina, ya. Ya, espera, no, espérate, ya, ya. Regina, ¿eres cosquilluda? No, Ramiro, ni se te vaya a ocurrir hacerme cosquilla. ¡Que no, Ramiro! ¡Que no! ¡Giri, giri, 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 giri! ¡No, Ramiro! ¡Entiende! ¡Chinga! ¿Entiende? Ah, oh, no, sí, sí, sí. Que no, Ramiro, ¿eh? Te voy a pegar. Te voy a pegar, Ramiro. Cuchi, 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 cuchi. Te dije que no, chingada. Pinche chamaco castroso. Ya me tienes hasta la chingada, cabrón. Ya. Ya, Regina, ya, espérate. No, ya. Ya, Regina, ya. Señor, señor, disculpe. Sí, bueno, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, diga? Pues una mandarina. Es una fruta tropical que... O sea, sí, ya sé que es una mandarina, pero ¿qué hacen mis tacos? Ay, bueno, pues es que está bien caro el limón. Y yo en lugar de darles limones, les doy mandarinas. Es que está más barata. Pues sí, pero esta mandarina está bien dulce. ¿Sabe qué, joven? Ya, deme sus tacos. Ah, ¿me los va a cambiar? No, le voy a pedir que se retire. ¿Qué piensa, que soy millonario para estarles dando limones? Pelado este. ¿Y usted qué me ve? Tipos de personas en una posada. Parte 2. Entre santos, perros gringos, perros gringos. Ya sé que soy pendejo, mamá. Tengan cuidado si van a tronar cohetes. ¡No mamen! ¡Quién aventó ese cohete! ¡Métanse antes de que venga la vecina a reclamar! Oye, hijo, faltará mucho para que se acaben los cohetes. Es que ya llevo como 5 cajetillas de cigarros. Mamá, me pegaron con el palo de la piñata. 20avo misterio doloroso. Pues es que ya nada más estoy esperando a que den las hojaldras para que nos vayamos. Pero es que la señora ya se tardó con el rosario. Deja de estar jugando con la velita. ¡Deja de...! ¡Ya ves! ¡Ya le quemaste el cabello a la señora! Señora, pero es que entienda, ya le di 3 hojaldras. ¡Con una chingada que entienda que ya de... ¡No mamen! ¿Quién aventó ese cohete? ¡Ya prendieron todos los cohetes! ¡Ech! ¡Ech!
Es que vengo un poquito malita, compadre. Ramiro, quítate de mi lugar, ya sabes que yo siempre me siento ahí. No me estés molestando, Regina, ahí hay otra banca. Pues sí, pero yo me siento ahí porque al lado se sienta Valeria. Sí, Ramiro, no seas mala onda, quítate del lugar de Regina. Pues no, no me voy a quitar, además te puedes sentar en otro lugar. Quítate de mi lugar o si no le voy a decir al maestro, ya neta, güey. Dile, profe, Ramiro no se quiere quitar de mi lugar y ya sabe que yo siempre me siento ahí. Pues siéntate en otra banca que esté desocupada, Regina. Siempre te tienes que sentar en ese lugar. Pero es que Ramiro sabe que yo siempre me siento al lado de Valeria. Ya quítate de mi lugar, Ramiro. ¡No me voy a quitar! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilos! ¿Qué pasó? Emilio, dile a tu amiguito que se quite de mi lugar, por favor. Mi amor, pero si hay más lugares desocupados. Es que tú sabes que yo siempre me siento al lado de mi amiga Valeria. Ya dile que se quite. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ramiro? ¡Ya, ya, ya! ¡No me digas nada! Pero esto un día lo vas a pagar, Emilio. Y muy caro. ¡No, no, Ramiro! ¡Ven, espera, ven! ¡No! ¡No, Emilio! ¡Suéltame! Ahorita no vamos a sacar los lonches. No quiero que le ensucien el autobús al señor chofer. ¿Qué te dije, desgraciado? ¡Te voy a meter esa torta por...! Ok, ¿ya todos pasaron al baño? ¿No? ¿Cómo que tienes diarrea, Juanito? No mames, qué pinche... Bueno, pero va sobre tu responsabilidad, ¿eh? Si te cagas en el autobús, tú lo lavas. Yo les voy a decir cuando se... ¡Ey! ¡Todavía no te bajes, desgraciado! Ok, si alguien se pierde, vienen a la salida y aquí nos esperan. Nosotros vamos a pasar por ustedes. Bueno, si nos acordamos de usted... No, ¡es broma! ¡Es broma! ¡Ay, no aguanta nada, mendigos cristalitos! A ver, no pueden estar jugando en la fuente. ¡No se pueden meter a la fuente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que su compañero se está...? ¡No! ¡Chuchel! ¿Te robaron tu lonche? ¡Ah, yo no sé! Yo no sé, yo les dije, cuiden bien sus mochilas. No, aquí la comida está bien pinche cara, ¿eh? No, yo no sé, Juan. Y ni me estés viendo mis tortas. No, no te voy a dar, Juanchito. ¿Cómo que se perdió Beto? ¡No me digas! No, no, no puede ser. No puedo creer que no sepa quién es ese tal Beto. A ver, Chavo, ya llegamos. Vamos a comprobar que vengamos todos, ¿ok? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. ¡No! ¡Se nos olvidó pasar por Beto a las cosas perdidas! Alondra, entonces nos vemos al rato en el receso para que me cuentes qué te dijo Camila. ¿Con quién hablabas, Ramiro? Con Alondra. ¡Ah, ya! ¡Alondra! ¿Quién es Alondra? ¡Ah, ya! ¡Otro más de tus ligues! ¡No! Bueno, sí. Bueno, pero ya... ¡Ey, Alejandra! ¿Entonces qué te dijo Esmeralda? ¿Si va a ir a la fiesta o no? Bueno, al rato me dices qué te dijo. ¿Alejandra y Esmeralda? ¿Qué, no las conoces? Son amigas de Regina, tu novia. ¿Y de cuándo acá son tus amigas? Desde que me pasan todas las tareas. Bueno, es que ellas tienen el mismo maestro de inglés que nosotros. Ah, ya. Bueno, ¿y por qué a mí no me habías dicho de la fiesta? De hecho, te iba a decir, oye, Emilio, pero... ¡Oye, Valeria! ¿Entonces sí me vas a presentar a tu prima o no? Ramiro, ya te había dicho que mi prima acaba de terminar con su novio y no sé si quiere estar con otra persona. Sí, sí, comprendo. Pero dudo mucho que no quiere estar conmigo. ¿Ramiro ahora está con la prima de Valeria? Tranquilízate, solo son amigas. ¡Ey, Valentina! ¡Ey, mira, ven, despídete bien! Antes hablabas. ¿Quién era como tú? ¿Qué, por qué o qué? ¿Tú también quieres tener muchas amiguitas o qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo crees, mi amorcito? Yo nunca sería capaz de eso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues yo en unos minutos estaré implorando por mi vida. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. Sí, Ramiro, ¿por qué, hijo? Porque es una maravilla. Con el Rapid Mac Cooker es bien fácil comer macarrones con queso. De hecho, sí, hijo. Solo tienes que ponerle los macarrones, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, así de fácil. Es una maravilla. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Mac Cooker? Solo váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estudio. ¡No! Digo que ¿qué haces aquí en la entrada? ¿Por qué no te has metido al salón? Pues no me dejaron pasar, que ¿por qué no traigo la credencial? ¿Puedes creerlo, Emilio? 2 años estudiando en esta escuela y no me creen que estudio aquí. No, Ramiro, no es por eso, es por tu seguridad. ¿Pero por qué no trajiste la credencial? ¿A quién se le olvida la credencial? A ver, chavo, 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 ¿y tu credencial? Va, aquí la traigo, oficial, espéreme tantito. Espéreme, por favor. Ay, no. Ay, no. Ya saben, chavos, si no traen la credencial no pueden pasar. No, si sí la traigo. Yo siempre la traigo. A mí nunca se me olvida mi credencial.
Ay, no. Ni modo, nos vamos a tener que esperar hasta que pasen todos para que nos pongan nuestro reporte y nos dejen pasar. Ah, pero ¿a quién se le olvida la credencial? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? No nos dejaron pasar porque no traemos la credencial. Nada más porque no traen su credencial. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a resolver esto. A ver, Poli, venga para acá. Sí, profe, dígame. Quiero saber por qué no dejó pasar a mis alumnos. No puede ser 2 años estudiando en esta escuela y les niegan el acceso. Profe, ¿me permite su credencial, por favor? Con mucho gusto, Poli. Permítame un momento. Ah, caray. Ni modo, chavos. Vamos a tener que esperarnos hasta que nos pongan nuestro reporte para pasar. Sí, lo supuse, profe. ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes! ¡Tú puedes, Max! ¡Yo confío en ti! ¡Yo sé que tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Ramiro, ya se pueden callar, por favor! ¡No me dejan escuchar al profe! ¡Shh! ¡Pues pásate para enfrente, Emilio! ¡Tú puedes, Rolly! ¡Vamos! ¡Vamos! No, porque enfrente ya no hay lugar. ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas. ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? ¡Ay, está ganando Rolly! ¡Sí, le aposté 10 pesos a Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Por favor, gana! ¡A ver, chavos! ¡Ya se pueden callar allá atrás, por favor! ¡Espérense, profe! ¡Estamos viendo una carrera de moscas! ¡Y ya casi gana la mía! ¡Bueno, chavos! ¡Se callan o los voy a tener que sacar del salón! ¡Ya, profe! ¡Cállese! ¡Sí, profe! ¡Cállese! ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Emilio? ¡Tú puedes, Rolly! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? ¡A ver, esperen! ¡Sí es el Emilio de adeveras! ¡Emilio, me puedes repetir lo que me acabas de decir! ¡Sí, profe, que se calle! ¡No me deja ver la carrera de moscas! ¡A ver, venga para acá los tres! ¡Se está volviendo salvaje! Bueno, reportados, pero al menos ganó Rolly. Pues yo sigo pensando que tú no eres Emilio. ¿Qué onda, Emilio? ¿Vienes pedo, Ramiro? ¿Yo? Bueno, no mucho. Pero, shh. Ramiro, ¿por qué vienes pedo? Porque si no el convivio navideño iba a estar aburridísimo. Pues sí, pero el convivio es mañana. Bueno, ya, Emilio, pareces mi mamá. Mejor dale un trago. ¿Qué traes en esta botella? ¡Puta! ¿Qué es esto? Tequila con refresco. Bueno, ya tómale. Ok, pero nada más porque nunca he tomado en mi vida, ¡esto no trae refresco! ¡Ah, con razón estaba bien fuerte! ¡Ten! ¡Emilio, eres una niñita! ¡Ya los escuché a los dos! ¡Esta botella no tiene agua, tiene tequila! ¡Agarra! ¿Quién dijo eso? ¡Ah, la chaparrita! Bueno, tú no digas nada, Valeria, ¿ok? ¡No, sí le voy a decir al profe! ¡Profe! ¿Quién me habló? ¡Yo, profe! ¡Ramiro y Emilio trajeron tequila en esa botella! ¿Tequila? A ver, chavos, permítanme un momento, por favor. Ramiro, ¿me prestas tu botellita, hijo? ¡Él es mía! ¡Cómprese la suya, viejo rata! A ver, Emilio, dame permiso, hijo. ¡Préstame tu botellita! ¡Futa! ¿Qué es esto, Ramiro? Agua. ¡Pues aplicaste la de Jesús, hijo! ¡Ya la convertiste en vino! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases! ¡Emilio! ¿Quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? ¡Nos levantamos bien temprano! ¡Aguantamos a morros bien castrosos! ¡A profesores bien aburridos y mucha tarea! ¡Pues a mí me gusta! ¡Bueno! ¡Porque tú eres raro! ¡Yo no! ¡Bueno, ya! ¿Hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí es cierto la tarea! ¡Y era mucha, Ramiro! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya sé! ¿Y si te das de baja? ¡Sí! ¡Sí, Emilio! ¡Me voy a dar de baja! ¡No! ¡No, Emilio! Le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. ¡Ramiro! ¿Cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices. Pero eso de darte de baja es muy buena opción. ¡No! ¡No me voy a dar de baja! Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor? ¡Profe! Yo la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? ¡Claramente les dije, chavos! ¡Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación! ¡Es que se la comió mi perro, profe! ¡Oye, Ramiro! ¿Tú piensas que yo soy tonto? ¡No me contestes! ¡Tu perro se murió antes de salir de vacaciones! Es que... Firulay siempre fue muy travieso. ¡Ya ve! ¡Hasta muerto sigue haciendo travesuras! Pero es que ¿cómo te va a gustar que te estén sudando los huevos todo el día, Emilio? Para empezar, no me sudan. Bueno, un poco sí, pero... ¡Pero aún así! El calor es mejor que el frío, y punto. ¿Cómo te va a gustar más el calor que el frío? No conozco a nadie que le guste tanto el calor. Bueno, excepto a ti. ¿Pero tú por qué eres raro, Emilio? A ver...
¿Por qué no te gusta el calor, Ramiro? Pues porque te la pasas sudando como puerco todo el día. Bueno, te bañas con agua fría y ya. ¡No, no, no se bañen con agua fría, chavos! Mi abuelito se bañó con agua fría y se murió de pulmonía. ¿En serio, profe? ¿Y cuántos años tenía su abuelito? Tenía 97 años. Bueno, pero no creo que haya sido una casualidad. ¡Shh, Ramiro! Tienes más tacto. Pues es que a lo mejor a Diosito ya se le había olvidado y pues qué mejor pretexto. Bueno, eso sí. Pero tú también, Emilio. A nadie le gusta que haga calor. Pues a su abuelito le hubiera gustado que hiciera calor. A lo mejor y así no se hubiera muerto de pulmonía. ¡Shh, Emilio! ¿Qué? ¿Él empezó? ¿Cómo puede caber tanta maldad en tu corazón, Emilio? Sale, chavos, pues vamos a empezar con 20 sentadillas. Una, dos. ¡No, Ramiro! ¡Así no! ¡Hazlas bien! ¿Pues cómo? ¡Pues bien! ¡Bien! ¡Así como se hacen las sentadillas! Disculpe, profe, ¿será que nos puede poner un ejemplo? ¡Ay! Me van a decir que no saben cómo se hace una sentadilla. Pero bueno, ahí les va una demostración para que no digan. A ver cómo me sale porque no he calentado muy bien que digamos. Ya, chavos, ya. Con una demostración basta, ¿no? ¡Los veo! ¡Los veo! Oiga, profe, ¿está bien? Sí, sí, hijo, sí. Sí, nada más déjame agarrar tantito aire. Y le seguimos con los ejercicios, hijo. Permíteme. Pero, profe, si quiere le llamo a la directora. No, sí, hijo. Sí, háblale a la directora. Porque creo que me está dando... ¡Ay, un paro cardíaco! ¡Por favor, ayuda! ¡Ya te tengo! ¡No! ¿Pareja, me copia? Adelante, pareja, te copio. Tengo un 5512 detenido, pareja. No puede ser. Voy para allá. Aquí te espero, pareja. No tardes. Déjame ir y te compro una paleta. No, yo no acepto sobornos. ¡Unos totis y un ponchito! ¡Que no! Ya llegué, pareja. Ahora sí, ¿a qué velocidad iba? No lo sé, pero iba muy rápido. Pero solamente iba a pasar a mi salón. Sabes que en hora de receso no pueden pasar a su salón, ¿verdad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, pero se me olvidó mi gastar. Lo siento mucho, pero te voy a tener que sancionar. ¡No, por favor! Vas a tener que levantar 10 papelitos de basura. Yo solo quería comer. Por eso lo admiro, pareja. Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy. De todos, me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todas las libretas. No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste? Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy. De todos, me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todas las libretas. No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo. Solo que yo me lo encontré en mi mochila. Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuenta, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver... Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compita Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. Entonces solo me voy al baño y ya. Sí, solo tienes que hacer eso. ¿Y si le hablas a la policía? No, David, tú no te preocupes. Entonces cuando me fui al baño, que por cierto tenía muchas ganas de ir al baño, ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano y que por eso pensó que era una muy buena arma. ¡Suéltenme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¿Profe, es el Rapid Ramen Cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo, váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Ya ves, Emilio, te lo dije, Regina no es de fiar. Te lo dije o no te lo dije, Emilio. Se lo dije o no se lo dije, Felipe. Bueno, yo. Ya ves, sí te lo dije, Emilio. Pero Regina me dijo que nada más es un amigo. Ajá, y la maestra de inglés es mi novia. O sea que sí funcionó tu plan. Oye, Emilio, es sentido figurado.
Bueno, que no estaría mal, pero... ¡Ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti! ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? ¡No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro! ¡Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto! ¡Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? ¡A ti, Emilio! Bueno, es que siento que te lo mereces. ¡Bueno, pero no me engañó! ¡Sí me dijo que iba a salir con un amigo! ¡En mi pueblo le dicen Sancho! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? ¡Ramiro! ¿Le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto. Tus amigos siempre te vamos a apoyar. ¡Qué buen apoyo, eh! ¡Callaos, callaos, callaos! Miren quién viene ahí. ¡Ahí viene la tanga fácil! ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño. Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería. Lo siento, Regina. Solamente fue un impulso. Tan hombrecito que se veía el huerco. Gracias por entenderme, Regina. Te amo. Ya regresé, Emilio. ¡Emilio! Ay, Dios, ya quítanos este calor. ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, neta, con este calor y tú con suéter. Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. Ay, Ramiro, tampoco exageres. Además, a mí me gusta el calor. Ay, no, ya los está dejando mensos. A ver, dime 5 cosas malas del calor. Sudas y hueles feo. Ay, Ramiro, por favor, para eso existe el agua. ¿Te puedes bañar? Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañil después de un colado. Pero se supone que te tienes que bañar bien, no nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor, ¿y qué? A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para refrescarte. Ese ya existe, Miguelito. Se llama ventilador. Pero aquí no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. ¡Eso sí, chavos! Yo ahorita casi me traía la sien en metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. ¿Ya ves, Emilio? Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos. Pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro, ¿tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera. Tenías este gatito. ¡Ay, es Bigotes! Con razón no lo encontraba en la mañana. Se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. ¡Gina y compañía! ¡Me entregan ese labial, por favor! ¡Aquí no es salón de belleza para que se vengan a estar maquillando! ¡No! ¡No, orientadora! ¡Ya! ¡Lo guardo! ¡Lo guardo! ¡Pero es que no nos estamos maquillando, orientadora! ¡Regina nada más me enseñó su labial! ¡No me importa, Valeria! ¡Me entregan ese labial, por favor! ¡Aquí no es salón de belleza, ni mucho menos circo! ¡Les dijeron payasas! ¡Ay, tú cállate, baboso! ¡Si no le voy a decir a todos que tú te enchinas las pestañas! ¡Yo no me enchino las pestañas, Regina! ¡Ramiro, te enchinan las pestañas! ¡Claro que no, Emilio! ¡Yo soy de pestañas chinas naturales! Bueno, amigo, de todas maneras, sabes que yo te apoyo, ¿verdad? ¡Emilio! ¡Cállate! ¡Regina, estoy esperando que me entreguen el labial! ¡Rápido! ¡A la escuela se viene a estudiar, no a maquillarse! ¡Ay, entonces usted por qué sí puede venir maquillada, orientadora! ¡A ver, Regina! ¡Yo me maquillo en mi casa! ¡No vengo a la escuela a maquillarme y punto! ¡Entrégame el labial con un caramba! Orientadora, ¿no habrá manera de que esto lo arreglemos de otra manera? Mira, Emilio, desde la vez pasada que me intentaste sobornar para que te pasara el examen, te dije que yo no acepto sobornos, y menos si son vales de despensa. ¿En serio, Emilio? ¿Vales de despensa? ¿Qué? ¡Eran 1,000 pesos en vales de despensa! Una vez un policía sí me los aceptó. Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio, ya es hora de salir y el profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. Ay, ya quiero salir. Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. ¡Emilio! ¿Qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirectas se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro, ¿tienes mucha prisa por salir? Sí, sí, la verdad, sí. Espérenme un momento, chavo, lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por WhatsApp? No, Ramiro, ¿o tienes algo más importante que hacer? Sí, llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. 5 minutos, chavo, 5 minutos y nos vamos. Profe, el horario es de 7 a 2, si no lo aprovechó no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos, vuelvo a escuchar una sola voz. ¡Una sola voz y nos vamos a las 2:30! A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo. Te la pasas hable y hable y hable y no te callas. Vete a la dirección. Ay, está bien, ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo.
Y vamos a comer. ¿Qué es eso, Ramiro? ¿Esto? ¿Un sartén? ¿A poco no los conoces? Ay, obvio que los conozco, pero ya aquí no es gastronomía, ¿eh? Ya sé que aquí no es gastronomía. ¿Y entonces para qué trajiste ese sartén? Para preparar nuestro desayuno. Emilio, ¿sí trajiste los huevos? ¿A poco se pueden quitar? El kilo de huevos que te encargué para nuestro desayuno. Ah, sí, aquí están. Ahorita van a ver, Ramiro. ¡Profe! ¡Ay, ahora qué quieres, Regina! Ramiro y Emilio están prendiendo carbón adentro del salón. ¡Ay, qué tiene que estar prendiendo carbón! ¿Carbón? Sí, mire. A ver, Ramiro, ¿por qué estás prendiendo carbón adentro del salón, hijo? Pues de modo que lo vaya a prender al estacionamiento. ¡No, no, no! O sea, ¿por qué estás prendiendo carbón? Porque los huevos no se cocen con el carbón apagado. Bueno, tienes razón. ¡Profe, no les va a decir nada! ¡Claro que sí! A ver, Ramiro, ¿no me puedes hacer unos huevitos, hijo? Con jamoncito, por favor. Es que no pasé a desayunar a mi casa. ¡Ramiro! 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 ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? ¡Mano! ¡Mano! Ya la pedí, Emilio. Ya la pedí, ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. ¡Emilio, ya la pedí yo! ¡Además, tú estás con Regina! Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida... Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. ¡No, no! ¡Fernanda! ¡Se llama Fernanda! Ok, ok. Querida... Fer... Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Ah, pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? No, nada. Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta por... ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Les comento que se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya. Mata a la tigre. Ay, ¿sí? ¿Yo qué? Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, ¿le gustas a mi amigo? ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. ¡En serio que no es cierto! Ramiro, ¿eres cosquilludo? No, no, Regina, no, no soy cosquilludo, ¿eh? No, espérate, no. A ver... ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡No, ya, espérate, Regina! ¡No, ya, Regina, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, Regina, ya! ¡Ya, espera! ¡No, espérate, ya, ya! Regina, ¿eres cosquilluda? No, Ramiro, ni se te vaya a ocurrir hacerme cosquilludo. ¡Que no, Ramiro! ¡Que no! ¡Giri, giri, 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 giri! ¡No, Ramiro! ¡Entiende! ¡Chinga! ¡Entiende! ¡Ah, oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no, Ramiro, eh! ¡Te voy a pegar! ¡Te voy a pegar, Ramiro! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Te dije que no, chinga! ¡Pinche chamaco castroso! ¡Ya me tienes hasta la chingada, cabrón! ¡Ya! ¡Ya, Regina! ¡Ya, espérate! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, Regina! ¡Ya! ¡Señor, señor! ¡Disculpe! ¡Sí, bueno, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, diga? Pues una mandarina. Es una fruta tropical. O sea, sí, ya sé que es una mandarina, pero ¿qué hacen mis tacos? Ah, güey, pues es que está bien caro el limón. Y yo en lugar de darles limones, les doy mandarinas. Es que está más barata. Pues sí, pero esta mandarina está bien dulce. ¿Sabe qué, joven? Ya, deme sus tacos. Ah, ¿me los va a cambiar? No, le voy a pedir que se retire. ¿Qué piensa, que soy millonario para estarles dando limones? Pelao este. ¿Y usted qué me ve? Tipos de personas en una posada. Parte 2. Entre santos, perros gringos, perros gringos. Ya sé que soy pendejo, mamá. Tengan cuidado si van a tronar cohetes. ¡No mamen! ¡Quién aventó ese cohete! ¡Métanse antes de que venga la vecina a reclamar! Oye, hijo, faltará mucho para que se acaben los cohetes. Es que ya llevo como 5 cajetillas de cigarros. ¡Mamá! ¡Me pegaron con el palo de la piñata! 20avo misterio doloroso. Pues es que ya nada más estoy esperando a que den las hojaldras para que nos vayamos. Pero es que la señora ya se tardó con el rosario. Deja de estar jugando con la velita. ¡Deja de...! ¡Ya ves! ¡Ya le quemaste el cabello a la señora! Señora, pero es que entienda, ya le di 3 hojaldras. ¡Con una chingada que entienda que ya de... ¡No mamen! ¿Quién aventó ese cohete? ¡Ya prendieron todos los cohetes! ¡Ech! ¡Ech! El que me ocupo un poquito, batita, compadre.
Ramiro, quítate de mi lugar, ya sabes que yo siempre me siento ahí. No me estés molestando, Regina, ahí hay otra banca. Pues sí, pero yo me siento ahí porque al lado se sienta Valeria. Sí, Ramiro, no seas mala onda, quítate del lugar de Regina. Pues no, no me voy a quitar, además te puedes sentar en otro lugar. Quítate de mi lugar o si no le voy a decir al maestro, ya neta, güey. Dile, profe, Ramiro no se quiere quitar de mi lugar y ya sabe que yo siempre me siento ahí. Pues siéntate en otra banca que esté desocupada, Regina. Siempre te tienes que sentar en ese lugar. Pero es que Ramiro sabe que yo siempre me siento al lado de Valeria. Ya quítate de mi lugar, Ramiro. ¡No me voy a quitar! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilos! ¿Qué pasó? Emilio, dile a tu amiguito que se quite de mi lugar, por favor. Mi amor, pero si hay más lugares desocupados. Es que tú sabes que yo siempre me siento al lado de mi amiga Valeria. Ya dile que se quite. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ramiro? ¡Ya, ya, ya! ¡No me digas nada! Pero esto un día lo vas a pagar, Emilio. Y muy caro. ¡No, no, Ramiro! ¡Ven, espera, ven! ¡No! ¡No, Emilio! ¡Suéltame! Ahorita no vamos a sacar los lonches. No quiero que le ensucien el autobús al señor chofer. ¿Qué te dije, desgraciado? ¡Te voy a meter esa torta por...! Ok, ¿ya todos pasaron al baño? ¿No? ¿Cómo que tienes diarrea, Juanito? No mames, qué pinche... Bueno, pero va sobre tu responsabilidad, ¿eh? Si te cagas en el autobús, tú lo lavas. Yo les voy a decir cuando se... ¡Ey! ¡Todavía no te bajes, desgraciado! Ok, si alguien se pierde, vienen a la salida y aquí nos esperan. Nosotros vamos a pasar por ustedes. Bueno, si nos acordamos de usted... No, ¡es broma! ¡Es broma! ¡Ay, no aguanta nada! ¡Mendigos cristalitos! A ver, no pueden estar jugando en la fuente. ¡No se pueden meter a la fuente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que su compañero se está... ¡No! ¡Chuche! ¿Te robaron tu lonche? ¡Ah, yo no sé! Yo no sé, yo les dije, cuiden bien sus mochilas. No, aquí la comida está bien pinche cara, ¿eh? No, yo no sé, Juan. Y ni me estés viendo mis tortas. No, no te voy a dar, Juanchito. ¿Cómo que se perdió Beto? ¡No me digas! No, no, no puede ser. No puedo creer que no sepa quién es ese tal Beto. A ver, Chavo, ya llegamos. Vamos a comprobar que vengamos todos, ¿ok? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. ¡No! ¡Se nos olvidó pasar por Beto a las cosas perdidas! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Ya estás listo o qué? Pues más o menos, Emilio, como que me hicieron falta vacaciones. ¡Ya, Ramiro, vámonos al salón! ¡Emilio, nuestro salón está acá! No, nuestro salón está acá, es el 10609. No, es el 10608. ¡Entonces eso quiere decir que nos cambiaron de grupo! No creo, a lo mejor es un error. ¡A ver, chicos, ya! ¡Nos metemos al salón, por favor! ¡No, orientador, espérese! ¡Es que hubo un malentendido! Emilio y yo somos del mismo grupo y nos dieron salones diferentes. ¡No, no es un malentendido! ¡Los cambiamos de grupo porque ya no los queríamos juntos! ¡Pero si Emilio es la razón por la que vengo todos los días a la escuela! ¡Ay, Ramiro! Me sonrojas. Sin Emilio, ¿con quién voy a hablar en las clases? No, peor aún, ¿con quién me voy a saltar las clases? Ramiro, no, yo no me saltaba las clases, orientadora. Pues por eso mismo los separamos, ya no pueden estar juntos. Pues ni modo, Emilio, ahora nada más nos vamos a ver en el receso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué tan agüitados? Porque Ramiro y a mí nos separaron, nos pusieron en grupos diferentes. No, ¿y ahora con quién voy a jugar baraja, chavos? Permítanme un momento, yo lo arreglo. Pues no me importa, orientadora. Y si se tiene que ir Ramiro, yo me voy con él. Ya me tienen harto usted y sus pelos de panocha vieja. ¿A otra escuela? Profe, ¿qué hizo? Bro, me dijeron que tú vendes dulces. ¿Me puedes vender una paleta? Claro. ¿Quién te dijo? ¿Quién me dijo qué? ¡Del negocio! ¿Quién te dijo del negocio? No sé de qué me estás hablando. Brother, brother, brother. Muy pocas personas saben de mi negocio. ¿Y sabes por qué? No, ¿por qué? Porque parece que es un delito en esta escuela. A ver, yo solo quiero una paleta. ¿Vendes o no? Con que no me quieres decir, ¿eh? ¡Contesta, maldita sea! ¿Quién te dijo del negocio? Es que nadie me dijo. Yo solamente quiero una paleta. ¿Fue el profesor? No. Fue el director. ¿Cuánto te pagaron? ¿De qué demonios me estás hablando? No me mandó nadie. Yo solamente quería comprarte una paleta. Pero veo que no tienes. Mejor me voy. ¿A dónde? Ya sabes demasiado de esto. Ya no te puedo dejar ir. Güey, ¿quién chingados eres y qué quieres de mí? Escucha, amigo. Tengo a la cafetería, a los profesores y al director pisándome los tenis. Y tú no vas a hacer que me atrapen. Yo solamente quería una paleta, demonio. Lo siento, amigo. Hay errores que se pagan con la vida. No, no, espera, amigo, no, no.
Estaba actuando. ¿O era real? ¿Qué estás haciendo, Emilio? ¡Shh! Estoy haciendo un cartel para declararme a Regina en la salida. ¿Y ya lo pensaste bien, Emilio? No tengo nada que pensar, Ramiro. Bueno, pues sea lo que sea, yo te apoyo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos haciendo un cartel porque Emilio se le va a declarar a Regina en la salida. ¿Y ya lo pensaste bien, hijo? Porque eso es cosa de pensarlo dos veces. ¿O más? ¡Ya! ¡Ya lo pensé bien! Y sí, me voy a declarar a Regina en la salida. Bueno, pues sea lo que sea que hagas, menos en esto, te apoyo. ¿Gracias? Estoy muy nervioso, Ramiro, no creo que lo vaya a poder hacer. Tú tranquilo, Emilio, voy a estar contigo todo el tiempo. Sí, vamos a estar aquí para apoyarte, hijo. ¡Profe! ¿Qué hace aquí? Es que no tenía clase a la última hora. Y también me gusta ver cómo hacen el ridículo. Pues ya que... ¡Ahí viene, Emilio! ¡Ahí viene! ¿Todo listo? ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, amigos! Díganme de qué se trata. ¿Emilio? ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay! Creo que todavía no estoy lista. ¡No! ¡No, Regina! ¡No! Tranquilo, Emilio, tranquilo. No, pues muchas gracias. ¡Les dije! Siempre hacen el ridículo. Güey, pero es que ¿estás de acuerdo que no porque la maestra venga de malas tiene que estarnos gritando de esa manera? Pues sí, Regina, pero es que también, no manches, los del salón tampoco se callaban el hocico. Pero es que nos cayó a nosotras y nosotras ni siquiera estábamos hablando. Pues sí, güey, pero es que también ya sabes cómo es la maestra Alejandra cuando viene de malas. Bebé, ¿tienes el labial que te presté ayer? Ah, sí, ten. Gracias, bebé. Güey, ¿y luego qué pedo con Noemí? O sea, yo que tú le ponía un alto, luego se ve que le anda tirando el calzón a Emilio. Valeria, ya van como 30 veces que le digo a Emilio que le deje de hablar a Noemí y le vale madre, le sigue hablando. Pues entonces yo que tú ya le ponía un alto a Emilio, neta. Ramiro, ¿te has puesto a pensar de qué hablan las niñas cuando van al baño juntas? Pues tu novia se la ha de pasar hablando bonito de ti. Es que Emilio es un tarado, o sea, por más que le digo que le deje de hablar a Noemí, más le habla. Y según él, nada más es su amiga y de ahí no pasa. Sí. Sí, es un tarado. Confirmo. ¿Dónde están sus compañeras Regina y Valeria? En el baño. ¡Uy! ¿Cuándo será el día en que esas dos niñas se peguen del baño, caramba? ¡Uy! Ahorita vengo, voy por ellas. A ver, Regina y compañía, ¿se puede saber qué hacen aquí si yo las dejé en el salón? Pues yo vine a hacer pipí. ¿Y tú, Valeria? Ay, yo la vine a acompañar nada más. ¡Quiero que se regresen a su salón inmediatamente! ¡Ay, ya vamos! Te dije, está loca la vieja. ¡Pásamela, güey! ¡Estoy solo! ¡Esto pásame! Ya me voy a mi casa, güey, al fin y al cabo la pelota es mía. No, güey, ni madres, ni me la pasan. Pues es que ni me la pasan, güey, a cada... ¿Te quedas de portero, güey, va? Ándale, güey, pues y por eso te escogimos, porque tú eres el mejor portero, güey. Ándale, va. No, güey, balonazos no, güey. Dijimos que balonazos no, güey. Ya, güey. Ya, güey, no, es que te estás pasando de lanza, güey. No, dijimos que balonazos no, güey, te estás pasando de... Ah, güey, portero ambulante, va, güey. Ponte, güey, ponte. Te estoy diciendo que te pongas, ya nos metieron gol, güey. Pues sí, güey, pero yo también soy bueno en el campo. No mames, pinche madre. No mames, güey, ya la volaste. Estamos diciendo que cañonazos no, güey, porque ya no la regresan. Ahora ve a pedirla, güey, no, te toca. Te toca, güey, porque tú la volaste, güey. ¿Así me pasa mi pelota, por favor? Ándele, por favor, no la volvemos a volar, se lo juro. ¿No? Pinche vecino, culé. Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo. Ese soy yo. Es muy lindo, muy atento. La traigo muerta. Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir. Ese soy yo. Pero sobre todo es muy inteligente. ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio. Ya sabía que no era para mí. ¿Para mí? Sí, ten. Ay, el amor. Bueno, ya, chavos, ¿en qué sigue? Porque si no se nos va la hora. Bueno, ya, voy yo. A mí me tocó una niña castrosa. ¿Quién, yo? Arrogante. ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar. ¡Valeria! ¿O sea que me vas a regalar betabeles? ¡Medio kilo! Y ahorita está muy caro. ¡Ay, no! ¡Yo no quiero esas porquerías! Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos. Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? ¡Obviamente no, baboso! ¡Ramiro! ¡Si Valeria no los quiere, yo sí, hijo! ¡A mí me gusta mucho la ensalada de betabel! ¡Todos suyos, profe! ¡Gracias, hijo! ¡El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria! ¡Sale, chavos! ¡Pues ya mañana nos vemos! No mames, no mames. ¡Oh!
¿Ahora qué traes, Ramiro? Es que se me atoró mi pie en la reja. ¡No puede ser contigo, Ramiro! A ver, te ayudo a sacarlo. ¡No se puede, profe! ¡No sale! A ver, te vas a hacer para atrás y poco a poco vas a ir subiendo el pie. ¡Sí, sí! ¡No, es que no puedo, profe! ¡Me voy a quedar sin pie! A ver, no digas tonterías. Así como entró, tiene que salir. ¡Es que no sale, profe! ¡Alguien vaya al baño por un jabón para hacer espuma! ¡Aquí está el jabón, profe! ¿Y con qué voy a hacer la espuma? ¿Con saliva? ¡Tráeme agua, hombre! ¡Sí, sí, sí, profe! ¡Aquí está el agua, profe! A ver, quítate el zapato y el calcetín, a ver si con espuma resbala. ¡No resbaló, profe! ¡No sale, no sale! A ver, mejor háblenle al conserje. Pues así como lo veo, va a ser bien canijo, profe. Es que se hace inoxidable y ese no se malea. Si quiere, le hablo a un amigo que es herrero. A ver, chavo, nada más vas a hacer tu piecito para allá, ¿sale? ¡Sí! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué? ¿Por qué todos me ven así? ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estudio. ¡No! Digo que ¿qué haces aquí en la entrada? ¿Por qué no te has metido al salón? Pues no me dejaron pasar, que ¿por qué no traigo la credencial? ¿Puedes creerlo, Emilio? 2 años estudiando en esta escuela y no me creen que estudio aquí. No, Ramiro, no es por eso, es por tu seguridad. ¿Pero por qué no trajiste la credencial? ¿A quién se le olvida la credencial? A ver, chavo, 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 ¿y tu credencial? Aquí la traigo, oficial, espéreme tantito. Espéreme, por favor. Ay, no. Ay, no. Ya saben, chavos, si no traen la credencial no pueden pasar. No, si sí la traigo, yo siempre la traigo. A mí nunca se me olvida mi credencial. Ay, no. Ni modo, nos vamos a tener que esperar hasta que pasen todos para que nos pongan nuestro reporte y nos dejen pasar. Ah, pero ¿a quién se le olvida la credencial? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? No nos dejaron pasar porque no traemos la credencial. Nada más porque no traen su credencial. Permítanme un momento, chavos, yo voy a resolver esto. A ver, Poli, venga para acá. Sí, profe, dígame. Quiero saber por qué no dejó pasar a mis alumnos. No puede ser, 2 años estudiando en esta escuela y les niegan el acceso. Profe, ¿me permite su credencial, por favor? Con mucho gusto, Poli. Permítame un momento. Ah, caray. Ni modo, chavos. Vamos a tener que esperarnos hasta que nos pongan nuestro reporte para pasar. Sí, lo supuse, profe. ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes! ¡Tú puedes, Max! ¡Yo confío en ti! ¡Yo sé que tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Ramiro, ya se pueden callar, por favor! ¡No me dejan escuchar al profe! ¡Shh! ¡Pues pásate para enfrente, Emilio! ¡Tú puedes, Rolly! ¡Vamos! ¡Vamos! No, porque enfrente ya no hay lugar. ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas. ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? ¡Ay, está ganando Rolly! ¡Sí, le aposté 10 pesos a Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Por favor, gana! ¡A ver, chavos! ¡Ya se pueden callar allá atrás, por favor! ¡Espérense, profe! ¡Estamos viendo una carrera de moscas! ¡Y ya casi gana la mía! ¡Bueno, chavos! ¡Se callan o los voy a tener que sacar del salón! ¡Ya, profe! ¡Cállese! ¡Sí, profe! ¡Cállese! ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Emilio? ¡Tú puedes, Rolly! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? A ver, esperen. ¡Sí es el Emilio de a de veras! ¡Emilio, me puedes repetir lo que me acabas de decir! ¡Sí, profe, que se calle! ¡No me deja ver la carrera de moscas! ¡A ver, vengan para acá los tres! ¡Se está volviendo salvaje! Bueno, reportados, pero al menos ganó Rolly. Pues yo sigo pensando que tú no eres Emilio. Por eso no todos debemos de ser parejos, profe, porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. ¡Regina, por favor, siéntate y cállate, hija! No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar. Y... ¡No se deje, profe, no se deje! Pues yo no pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¡Oílo! ¡Aunque no lo crean, Ramiro! ¡Sí, Regina! Además, solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. ¡Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así! ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Bueno, amigo, amigo, pues... Regina, además tú ya sacaste 10, hija. ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. ¡Ay, y por qué me va a quitar puntos a mí! ¡Ya no le haga caso, profe! ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro, Ramiro. ¡Es que no se vale, profesor! ¡Y ni empieces a llorar aquí! ¡Mejor salte! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No! Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. ¡Ay!
¿Todavía sigues aquí, Enrique? Pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo? Sí, la acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya, porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Están bien entretenidos. ¿Mariana todavía no tiene sueño? Sí. Qué raro, si ya esta hora ya estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo, entonces quiero que me ayudes. ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana, ¿que este muchachito no se piensa ir nunca a su casa? O sea, digo, está en el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas, y menos en la sala solos. ¿Para qué es la cobija? Ay, tú me vas a hacer tonta. Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¡Ramiro! ¡No hice la tarea que nos dejó el profe! ¿Cuál tarea? El regalo del Día de los Abuelos. ¿Tú sí la hiciste? Sí, ¿por qué? O sea que tú sí hiciste tarea y yo no. ¡Ay, no! ¿Qué tal si está ocurriendo una falla en la realidad? Si quieres, yo te puedo ayudar a hacerla. ¿En serio? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Les voy a revisar su tarea del Día del Abuelo. Ramiro, ayúdame. Lo único que tienes que hacer es descargar VivaCut desde Play Store o App Store. Ok. Abres VivaCut y buscas las plantillas temáticas del Día del Abuelo. Después te van a aparecer muchas plantillas muy bonitas y eliges la que tú quieras. Ok. Le das en utilizar y seleccionas todas las fotos o videos de tus abuelos y lo exportas. Y lo exporto. Y así de fácil. I promise it is. I'll always look out for you. ¿Por qué está platicando allá atrás? Es que le estoy enseñando a usar VivaCut a Emilio, profe. ¿Ya le dijiste que se puede ganar un iPhone 14? ¿Me puedo ganar un iPhone 14? Lo único que tienes que hacer es utilizar una plantilla con la temática del Día de los Abuelos, crear un video, subirlo a TikTok con el hashtag para abuelos VivaCut y ya, así de fácil estás participando para ganarte un iPhone 14. ¡Emilio! Valeria y Regina se van a pelear en el salón. ¿Qué? ¡Vamos! Güey, ya es que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí. Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio y ese güey sí va de chismoso. Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale. No, Regina, espérate, cálmate. ¡Ramiro, haz algo! ¡Sí, Emilio! ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y vine a vigilar que no venga ningún profesor. ¡No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja! ¡Suéltame tú, Emilio! Pues déjate venir. ¿Piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo. No, Regina, ya cálmate. Ramiro, agarra a Valeria. Sí, Emilio. Tranquilízate, mi amor. Que diga, tranquilízate, Valeria. No, Ramiro, suéltame. Yo le voy a dar en su madre a esta pinche vieja por chismosa. ¿A quién le dice chismosa, babota? A ver, chavos, ¿qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear. Haga algo, profe. Sí, chavos. Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor. ¡Usted es un profesor! Pues últimamente, chavas, si se van a pelear, dense, pero dense bien. ¡Profe, no les dé más cuerda! ¡Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria! ¡Pues ni yo, fíjate! Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey. Tú también perdóname a mí, Regina. ¡Ya te tengo! ¡No! ¿Pareja, me copia? Adelante, pareja, te copio. Tengo un 5512 detenido, pareja. No puede ser. Voy para allá. Aquí te espero, pareja, no tardes. Déjame ir y te compro una paleta. No, yo no acepto sobornos. ¡Unos totis y un ponchito! ¡Que no! Ya llegué, pareja. Ahora sí, ¿a qué velocidad iba? No lo sé, pero iba muy rápido. Pero solamente iba a pasar a mi salón. Sabes que en hora de receso no pueden pasar a su salón, ¿verdad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, pero se me olvidó mi gastar. Lo siento mucho, pero te voy a tener que sancionar. ¡No, por favor! Vas a tener que levantar 10 papelitos de basura. Yo solo quería comer. Por eso lo admiro, pareja.